Mirando Bambi lo más tata y aguarrulo a Pambo. Tambo Bambi lo más tata y aguarmayo a Pambo. Tinia chayangas tu y tuchka. Corrió piscando el cachón, corrió piscando el cachón. Lica y cuimón, Hawaii, cuimón. Lica y cuimón, Hawaii, cuimón. Pequeñito, sencillito, con la fuerza descomunal de 1000 hombres, andaba cargando la tierra, ya ahora cargando los bultos, y llegar a ser el trabajador en la casa hacienda del Taita Patrón. Así es. Así bien feo le había comenzado a tratar el señor Hacendado al pobre Conguito. El pobre Conguito, ese hombre chiquito con fuerza descomunal. Sí, papá, sí. Sí, mamá, sí. Sí, papá, sí. Todos los días, sí, mamá, sí. No, cabizbajo. Como era hombre pequeño y parecía que nadie le iba a poder asustar más que el señor Hacendado. Este señor Hacendado aprovechaba los momentos del Ave María en que todos los hombres que trabajaban para él se reunían en la placita para poder ver al señor Hacendado. Y en ese momento que se reunían, este señor Hacendado les comenzaba a ordenar. Les comenzaba a ordenar. ¡Pareces perros! ¡En cuatro patas! ¡Quiero que camines! ¡Perro! ¡Camina! ¡Ve, hijo! ¡Estaba ladrando también un poco! ¡Párate, caramba! Todas las noches así aprovechaba el señor Hacendado para poder burlarse de este pobre conmigo. Pareces vizcacha. Pero creo que como ya me entiendes, tenemos como dos personajes principales. ¿A quién dijimos? Al Hacendado y a nuestro querido. Y ustedes me van a decir, ¿dónde está ese hombrecito chiquito, valiente, que fuerte, con la fuerza de su comunal de 1000 hombres? ¿Dónde está? ¡Fuerte palma para nosotros! Bonito, así claro. Y como hemos dicho, ese pobrito que estaba frente a ti, a un hombrecito bien malo, todo abusivo, con el querido Conguito, es un hombre tan malo, así todo gordito con la comida de su Francisco Vega, fuerte palmo para Francisco.
la rica miel de Chancata. ¿De qué sabor es la rica miel de Chancata? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué saborcito es? ¿Amaro? Sí. ¡Dulce! ¡Comenzó a echar la profe! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Hay que meterle la cara! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Hay que meterle todos los anuales! Oye viejo, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en la lata que has traído. Todo el cuerpo de cualquier manera, cúbrelo como pueda, así rápido. Mientras se la haría, el angelito viejo se aseguraría de que esto ocurriera. El hacendado, con el poco, y el poco, con el hacendado, ¿sabes qué tienes que aplicar? ¿Ah? ¿Me dijo? ¡Angelitos! Igual, ¿tienes algo ahí que puedes usar? ¿Yes? ¿Mari? ¿Wi? ¿Oui? Lávanse el uno al otro despacio por mucho tiempo. Y entonces se comenzaron a lamer como el gato. ¿Qué está poniendo el rico poquito? ¡Bien! ¿Qué está poniendo el poquito? ¡Bien! ¿A qué este hombre del campo rico bien está comiendo? Y yo te pregunto, ¿qué está comiendo este señor hacendado? ¿Qué está comiendo? Así fue el señor hacendado, el hombre del campo, el hombre de nuestro campo, está comiendo rica miel de Chancata. Sí. El hombre del campo ahora come rica miel de Chancata. ¿Ah? ¿Come rica miel de Chancata en nuestro hombre del campo? Sí. Sí. Nuestro hombre de Cajamarca de Costa, del nuevo hombre, come rica miel de Chancata. Y bien depende de qué santaría que aún en nuestro país está pendiente, comienza a cambiar. Pues esa tarea todavía está en ti. 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 Yo no me lavo las manos ni todos nosotros. Esa tarea que el hombre del campo comienza a comer, la rica miel que se le merece, está aún pendiente. Y el tacta José María Arguedas ha dejado esa tarea para poder continuar. Así es que fuertes palmas para los señores.